Señoras y señores, en vivo seguimos con Q The Show, ¿quién diría show para todos ustedes? Y tengo el honor de en este primer programa del ¿quién diría show para todos ustedes? El honor de tener al grande, al maestro. Yo tuve la posibilidad y creo que es uno de los mejores recuerdos que tengo en mi vida de poder haber pisado el mismo teatro que este grande de todos los tiempos. Tal vez, y no me voy a equivocar en decirlo, el más grande de acá, unos 50 o 60 años, no sé, tal vez uno de sus hijos lo logre. Señoras y señores, David Santalla con nosotros, un capo. Hola, ¿qué David, tal? mi querido David, ¿Qué dices? muchísimas gracias. ¿Cómo va? Antes que Un nada, en saludo. serio, gracias por aceptar la invitación, siempre tan dispuesto. ¿Cómo estás? Bien, aquí sentado. No, sí, pero... Bien, bien, gracias a Dios. Sin secuelas, Sí. porque si no hubiera estado tratando de entrar a la Plaza Murillo. ¿Por qué? No, en todo caso, fue difícil, ¿no? Fue durísimo, Fue mucho grave. tiempo. Bueno, prácticamente hablando tras cámaras, así, compartiendo alguna vez una taza de café, me contabas que no recuerdas ese tiempo, ¿no? Ha sido para ti como Perdí la un bache, memoria. ¿no? Es como si hubiera dejado de existir completamente y se hizo un lapso de tiempo, pero para mí no pasó el tiempo. Se juntó ahí, cerré los ojos y abrí. O sea, una cosa así. Y eso, o sea, despertando ya en el hospital o pasó un tiempo recién donde... Me acuerdo así vagamente de varias cosas en el hospital, ¿no? Es más, yo quería recordar a los doctores, agradecerles, ¿no? Porque se han portado muy bien conmigo. Mantilla era uno de los que se me quedó grabado, porque yo le pregunté, doctor, ¿qué me ha pasado? Le dije, dígame. Y él, queriendo hacer una broma, me dijo, tenías una laguna con renacuajos. Ah, no era coágulo, me dijo. Y en el peor lugar, la base del cráneo. Claro. Porque de aquí se destapa, ponen su bombilla y ya está ahí, le quitan el coágulo, ¿no? Pero de aquí, de la base, No, pues eso no. voy a cortar la cabeza, alguna cosa así. Y He fue... tenido mucha fortuna. Sí, ¿y cómo fue? O sea, fue una caída, ¿no? O sea, No, o no, no, fue... no. He debido tener ese rato la crisis, me he desvanecido y al caer, sí, dicen que me he roto acá. No, la frente estaba lleno de sangre. Me atendió mi hijo, y húngaro. Y luego la llamó a Claudia, mi otra hija, y la otra se me vino de Estados Unidos inmediatamente. Claro. ¿No? Bueno, Y Yúngaro, que estuvo siempre al lado tuyo, igual que sí. tus hijas, o sea, todos tratando Yo de ni llevar esto, sabía ¿no? dónde estaba, ¿no? O sea, Claro. estaba out. Entré en coma y unas 3 semanas más o menos. ¿No? Sí, ha sido. Mira, solo para contar, seguro le han contado, estoy Sí. 100% seguro que le han contado, que el país se paralizó. O sea, fue realmente una etapa donde, si lo recordamos, todos los noticieros hablaban de la salud de David Santalla todo el tiempo. Desgraciadamente era muy difícil, ¿no? La situación Sí. y muy reservada. Durante una semana prácticamente los médicos no querían hablar y fue Claro. complicado. Es que era complicado, Fue. realmente. Y como dormía de espaldas, seguramente me estaba ahogando. Y tuvieron que atenderme rápidamente, me pusieron sonda. Y al ponerme las sondas, lógicamente la sonda también va lastimando un poco la faringe, etcétera, Cae ¿no? las cuerdas vocales, no Sí. sé. Entonces, somos los seres humanos somos instrumentos de cuerdas, pues, las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, y por la nariz, me pusieron otra sonda para alimentarme, darme suero o lo que sea. Y entonces, hay mucha gente que me ha ido a visitar, pero no me acuerdo. No recuerdo, me dicen, te fui a visitar, ¿no te acuerdas? Me has saludado todavía, estaba en piloto automático. Y es ahí donde salió el rumor de que, bueno, no se iba a acordar nada, ¿no? De que Claro, supuestamente había perdido. incluso dijeron los doctores, yo después supe eso, no le hagan recuerdo de nada, que él poco a poco vaya, es que ya saben el problema, Claro. ¿no? Y entonces no podía visitarme cualquiera porque podía emocionarme alguna cosa. Y
Así fue. Tuve un sueño raro. Iba yo en una cola, así como para esperar el bus, sí, ¿no? Y llegamos a un lugar donde habían gradas y entramos a un aula. A una aula, un aula. Yeah. Un aula. Bueno, un aula. Y en la tarima donde se para el profesor había una mesa, el profesor era alto y estaba en serio ahí, y por un ladito teníamos que entrar. El que iba delante de mí puso su pie en la tarima, yo le toqué la cadera, le dije, oye, ¿cómo es Dios? Le preguntaba. O sea, en ese estado yo creo me estaba acordando de Dios. ¿Cómo es Dios? Me dijo así. Yo le dije, ¿cómo vas a callar? ¿Qué se cree aquí? Me dijo, es que más me molesta que callar. ¿Qué se cree aquí? ¿Qué pasa con estos políticos? ¿Hasta Dios nos van a quitar? Que así estaba despotricando ahí. Y me dijo, Dios sabe lo que hace, me dijo. Y después ese señor que estaba parado ahí en la tarima, dijo, con voz gruesa que no la tengo, Dios sabe lo que hace, así. Hasta ahí me acuerdo. Hasta ahí. Tiempo después, cuando ya me recuperé, ya estaba en la casa. No sé si estaba en la casa o en el hospital. Pero el caso es que yo dije, ¿cuál es el mensaje? Dios sabe lo que hace. ¿Cuál? Y trataba de relacionar. Y todavía yo dije, Señor, por favor, explícamelo, pero con chihui, sino así facilito, con paburro, así todavía. ¿No? Porque eso de las parábolas, esas cositas, no, por favor, sí. Nada, pero no había respuesta, ¿no? Claro. Tiempo después llegué a comprender el por qué. Ah, no, sí, ¿no? ¿Qué pasó? Ese es. Está viniendo un espíritu. No diga eso. Se cayó un espejo. Bueno, tiempo después yo ya comprendí cuando habían personas que estaban a mi lado que no debían estar a mi lado. Me estaban usando, ¿no? Y entonces ese es el mensaje, Dios sabe lo que hace. He tenido que pasar por una crisis para juntarme más con mi hijo, ¿no? Y motivarlas, claro, a mis hijas también, porque me daba pena. Lloraba mi hija, o sea, lo último más o menos me acuerdo que le he visto. Y lloraba desesperada, ¿no? Entonces era muy emotivo todo. Y ha sido, pero fuerte, sí, obviamente para la familia, para todo el país que se ha conmocionado con esto. Eso fue que me emocionó mucho más. Cuando llegué a saber que la gente había hecho cadenas de oración, sí, sí, poniendo velitas en la puerta del hospital, etcétera, yo dije, ¡qué pueblo más hermoso! Yo tengo que tratarlo bien. Tenemos un pueblo que tiene muchos valores, muchos valores. Y tiene un grande, sí, como David Santalla. Y eso una vez me preguntaron en la Argentina, que hemos ido. Sí, sí. Me preguntaron, pero ustedes los bolivianos han perdido todas las guerras. Así. Hemos perdido, pero no por cobardes, sino porque nunca nos hemos preparado para la guerra. Así dije. Y en vez de armas, usamos instrumentos musicales. En vez de insultos, nosotros hacemos canto y poesía. En vez de agarrar a patadas, zapateamos y bailamos. Así le... Entonces, lo dejé medio calladito al que entrevistaba, ¿no? Qué lindo. O sea, le contesté con altura. Ahora, esto de, bueno, una Bolivia que se paraliza, no solo en La Paz, ojo, fue todo Santa Bolivia, Cruz, Santa Cruz, Cochabamba, eso, ¿no? Sí. Tarija, Potosí, Oruro, que mandaban el sentimiento de apoyo, eran los reportajes. Y es ahí donde, pues, David se recupera y hace lo que muy pocos, pero muy pocos lo han hecho, ¿no? Sí. Volver a las tablas después de semejante problema que tuvo. Y estaba sin voz. Sí, y lo logra y ahora está como rejuvenecido. Como si nada hubiera pasado. Sí, 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 hasta creo que le ha venido bien el descanso de tiempo para alargarle. Sí. ¿Sabes? Yo pienso lo siguiente. No sé si usted, querido televidente, cree en Dios, pero aquí me han convencido del poder que tiene la oración. He sentido esa energía
Me levanto a las 6 de la mañana, imagínense yo, David Santalla, 6 de la mañana. 9 todavía no. No, ni siquiera me levantaba para tomar el almuerzo. Era más flojo que babosa corriendo. Y realmente ahora soy inquieto por hacer las cosas. Más energía, me han dado energía. Y nuestro pueblo es lindo. Y a través de este medio les digo, gracias, gracias. Y por eso es que estamos con ¿cómo se decir? Para decir gracias al público cuando asiste, nos arrancamos el corazón y se lo lanzamos. Qué lindo. David Santalla, señores, para todos ustedes, tenemos muchísimo más para contar, porque era el contar desde el inicio, pero este nuevo inicio, porque es un nuevo Sí, inicio, o sea. Chuquiago. En Sí. serio, en Chuquiago, el empleado, el gris, ese que cuando muere toma importancia. Sí. Cuando muere era nadie ahí, pero ahí cuando muere, es decir, antes que muera, mejor dicho. Y cuando muere aparecen el jefe, el gerente y toditos estaban al lado de él. ¡Qué gran hombre era! Así, ¿no? Pero ahora por Realmente. suerte no ha pasado así. No, pues no, Y por no. suerte nuestro país ha tenido la posibilidad de saber y de reconocer que tenemos a un David todavía para largo y un David que está llenando teatros, un David que lo podemos disfrutar y si no lo están haciendo, pues todavía hay muchas giras que va a haber y que lo van a ¿Puedo disfrutar. agradecer a una entidad? Siempre, Sí. claro, dale, dale. Agradecer al Hospital Arcoíris. Me han dado una mano muy buena, realmente. Y aquí hablar un Realmente. poco, ¿no? El seguro para los actores, que tanto Y se ha pedido en algún momento, ¿no? ahora se han dado cuenta que hace falta el seguro para los actores. Sí, estamos fuera de la mano de, no diré de la mano de Dios, pero de la mano de nosotros mismos. Es, Sí. ¿no? Y habría que juntarse y habría que dar Claro. una necesidad que es dura, porque esto puede pasarle a cualquiera. No, esto no ha sido una situación de edad, esto ha sido una situación de estrés, Bueno, de varias sí. cosas, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? No sé si puedo decir, porque me he criado en Chile. Y hay una palabrita, ¿cómo se dice? Cabreo. Que está ya hasta aquí, ¿no? Cuando a veces un amigo te usa y llega un momento en que te desilusiona, no vales la pena, ¿no? Una mujer que, por ejemplo, te hace la jugada y no vales la pena. Esas cositas habían sabido carcomer por dentro. Porque uno dice, ah, total, así. Pero por dentro había sido la Se cosa. llena, ¿no? Se llena hasta que, bueno, en algún momento revienta. Sí. Y es para entenderlo y comprenderlo. Señoras y señores, David Santalla con nosotros. Primer bloque, vamos a hablar. Ha sido lindo hablar de esta parte que seguramente muchos se van a enterar y se enteran recién, porque no muchos medios le han preguntado esto así, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. siempre hablaban, ¿y cómo está David? ¿Cómo está? ¿Cómo se Sí, no, siente? ¿Qué es el pero otro? nada más. Sí. Hablarlo. Incluso yo hacía bromas porque me decían, ¿te has rejuvenecido el problema? Me decían, sí, porque me estoy jalando el cutis aquí atrás. Señores, tenemos mucho más acá en el ¿Quién diría Show para todos ustedes? Y tenemos más. Nos vamos a una pausa y volvemos porque tenemos un sinfín de cosas, un sketch espectacular para el fin del programa que no se lo pueden perder con el genio, con David Santalla. Tenemos más. Pausa y volvemos. Seguimos con más y estamos en vivo en este momento con David Santalla en Cude Show para todos ustedes. Por favor, su agua Sport y yo con mi deliciosa Jumbo de la Cascada Orgullosamente Boliviana. Mi querido David, bueno, volvió a las tablas. ¿Cómo fue el primer? Bueno, salió re flaco del Ah, sí, hospital, estaba ¿no? flaco, pues sí. E incluso mis ternos no me. Bueno, yo bailaba dentro de los ternos. Sí, estaba, Sí. ¿no? Hasta el rostro, ¿no? Se le Sí, se desencaja. encamó. Parece que cuando le viene una cosa así de estas, hasta parecería uno maquillado como para entrar al cementerio, con una cara de muerto ahí, ¿no? Pero hay que luchar, no hay que conformarse. Sale, ¿cuántos kilos perdió? 30 y tantos kilos. 37, alguna vez me No, dijeron. 32. Treinta 35, déjame Deja. guardarlo. Pero, y ahora, ¿cuánto tiempo tardó Yo desde? hacía bromas. Menos mal que ahora ya miro mis zapatos, digo así, ¿no? Al baño entraba con espejito retrovisor.
¿Cuánto tiempo tardó desde que salió del hospital hasta volver a las tablas? No fue no mucho. O sea, mucho. En marzo me vino así, sí. del 2015. Ya. Y hasta marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, en todos esos meses hasta casi noviembre, escribí 7 libros. ¿Por qué? Porque mi hija me dijo, pa, los músculos se te pueden anquilosar, tienes que hacer gimnasia. Me hicieron hacer fisioterapia. Pero el cerebro también tiene que estar trabajando. Lee, lee, lee harto para que siempre esté ocupado tu cerebro. Porque es como un músculo, ¿no? En realidad es un músculo. Me asusté un poco porque dije yo, pa, opa, no he nacido. ¿No? Y bueno, soy chancito, pero no tanto. Y entonces empecé a escribir, como no podía llegar, no me podía levantar. Un día quise levantarme solito, me arrastré así, agarré el burrito y con burro y todo me he ido hasta el ropero de cabeza. Otra. Sí, ya eso era para rematar, ¿no? Claro, pero más bien que no pasó nada. Me llevaban alzadito al baño, pues entonces no estaba bien. Y bueno, hasta que me puse a escribir y no podía yo escribir en la computadora, no me acordaba cómo se encendía, pero yo me aguantaba nomás, yo voy a investigar así hasta que aprendí y se le va aclarando poco a poco. Y esta mano que todavía no la veía, o sea, estaba pálida, ¿no? Y fría, helada la mano, pucha, y me la ponía así, acá, ¿no? Y después, tal fue en también yo he orado, pues toda la gente oraba, pero yo no sabía que estaban orando. Entonces, empecé a sentir otra vez la mano y ya los pies, ¿no? Entonces, empecé a usar la computadora, porque me dolía no poder usar la mano. Uh-huh. Y me hice unos 7 libros más o menos, unos largos, otros cortos, ¿no? Pero originales. 100%, ¿no? Con broma, con humor. Con humor. O sea, que el que está enfermito, está con alguna dolencia, todo, no pierda el sentido del humor. Es una vitamina extra que entra al cuerpo y te da energía. Que es importante, ¿no? Sí. En realidad a muchos no les gusta, pero... David bromeaba muchísimo con el problema que tuvo. Sí, y a la gente cuando lo bromea medio que le choca, ¿no? Dice, ¿cómo va a bromear con algo que ha sido complicado? Y lo está contando entre broma y situaciones. Yo he entrado a una entidad de afasia. Ya. Los afásicos, o sea, un... De gente centro. Que tiene problemas sí. De algún tipo de parálisis. Claro. Algún tipo. Cuando tienen un derrame en el cerebro, se les produce, por ejemplo, una separación del cerebro a los músculos. Incluso al razonamiento en algunos pueden perder la vista, el habla. Hay muchos que quedan así, etcétera, ¿no? Y tenemos que comprender a esa gente. Porque no han sido así porque quieran, porque les guste. Están presos en su cuerpo. Y hay que darles ánimo para que empiecen a soportar como están. Y es lo que nos contabas, o sea, tú estabas preso, o sea, te sentías claro, preso, o sea, tú estabas reaccionando, pero tu cuerpo no estaba reaccionando. No estaba como... bien, ¿no? Incluso tenía pesadillas. Antes yo veía un campo así como este, y me daba ganas de saltar, hacer mortales, ¿no? Y después, bueno, ya con los años también uno se pone pesadito, pero no. No, tampoco. Yo la primera vez que actué con él, estábamos ensayando, me acuerdo, era un canchón. Y yo estaba con el libreto, miedoso todavía, don David Santalla, estaba queriendo leer el libreto y de repente habíamos llegado y nos dijeron, esperen un ratito, nos dijeron, esperen, no hagan más. Y yo estaba leyendo el libreto y era un lugar vacío, había mucho eco. Y de repente suena como si hubiesen dado un balazo, bueno, ¡pah! Yo salto y veo hacia don David, que había sido que don David había estado agarrando una botella vacía. Se había puesto la tapa, se colocó en el piso, se subió una grada y de repente saltó encima de la tapa y la tapa salió despegada como bala. Y yo ahí, y me mira, ay, parezco guagua, ¿no? Y se sienta. Y yo digo, o sea, me desubicó completamente porque yo estaba completamente, o sea,
en otro mundo, pensando de otra manera, y es ahí donde uno se da cuenta de que la juventud uno la lleva siempre, ¿no? Sí. Y esa es la realidad. Siempre hay un niño por dentro, uh-huh. ¿no? Y denle lugar a ese niño, a ese travieso que uno tiene. Y además déjenlo salir. Nadie le calcula sí. su edad. Nadie. Sí. ¿Sí o nadie? Sí, está igualito, sí. incluso lo veo mejor que hace 7 años. A ver, me dice, ¿te has rejuvenecido? Yo le digo, pues me estoy jalando el cutis. Nunca se ha operado. No. Nada. Porque hay algunos que ya se han hecho, ¿no? Ah, sí. Algunos. Yo les envidio porque tienen plata. Pero, no me... pero yo quisiera ir donde un... ¿Cómo se llama esto? Capilar, los dermatólogos, ¿no? ¿Cómo? Ay. Para hacerme un trasplante, porque ya me estoy poniendo cabeza de Volkswagen. ¿Cómo es? Así nomás. De peta, ¿no? Con mi farolito aquí. Brillo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuándo volvió al teatro? En noviembre, más o menos, sí. Noviembre hemos hecho gira, hemos hecho Potosí, Sucre, todo, pero yo iba en avión porque por tierra no podía, porque tenía mucha micción. Uh-huh. Ay, ¿sabes lo que es micción? Ay, esas palabras buenas para, sí. para decir... Sí, que no. quería hacer pis. Y en los buses no hay baño. Pues. No hay, ¿no? Bueno... Y si hay baño con lo que se mueve el bus. Noviembre, o sea, ¿cuántos? 7 meses, 6 meses. Sí. Y volvió. Pero, y durante el día escribía. Me levantaba temprano y empezaba a escribir. No, eso es la para... inquietud. Y usted sigue yendo al grupo de personas que tienen este tipo de dificultades. Afasia. Y es una forma de... demostrar que sí se puede, que son sí. muchas ganas, mucha fuerza y obviamente también disciplina. Hay médicos, hay cirujanos, hay gente profesional que ha sufrido el problema y tal vez se ha tardado mucho en la rehabilitación, ¿no? Entonces, muchos no regresan, digamos, ¿no? De ese estado. Pero hay otros que se rehabilitan. Aquí está un ejemplo. Un ejemplo, pero buenísimo. Ya me dicen que es un milagro, o si no, Lázaro. No llego a Lázaro. Pero, en todo caso, David Santay está con nosotros y tenemos mucho más en este Cude Show para todos ustedes. Un aplauso, por favor, para este grande y gigante, obviamente, que está con nosotros. Seguimos con más acá en Cude Show para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y aquí disfrutando de los deliciosos productos de la cascada orgullosamente boliviana, la Jumbo y mi tatuaje que lo voy a sacar después, ¿no? Me gusta. En serio. Menos mal que hay estos tatuajes, ¿no? Sí. Que son, digamos, se pueden borrar, uh-huh. etcétera. Me he encontrado con un amigo que tenía sus tatuajes, pues ya había exagerado también. Yo le digo, oye, ¿el cuaderno borrador te ¿Nunca se hizo un tatuaje? No. ¿No? Me parece que no necesito aditamentos para poder hacer. Pero ahora, bueno, se agujerean las orejas, se agujerean otros, se hacen colgar cosas. Yo dije, suficiente lo que cuelga, ¿no? El terno, el ropero. El ropero. ¿Cómo ve a los ahora, después de tanto tiempo, viendo surgir una nueva época de la televisión? ¿Ha visto la televisión usted, don David, en sus inicios? Claro. ¿Comenzó usted incluso inaugurando junto con claro. una cámara? Varios canales he estado inaugurando. Exacto. Aquí en La Paz, en Tarija, en Santa Cruz, etcétera, ¿no? O sea, estoy dentro de la historia de la imagen. Exactamente. ¿No? Y él tiene una anécdota, por ejemplo, de que no le dan el título de comunicador, conjunto con muchos que deberían haberles, que les han dado en su claro, momento. Claro, es que yo no estaba con el gobierno desde entonces. Y pues se tuvo el problema de eso, y no le dan el título como a otros les dieron, ¿no? Sí. Porque él era radialista. Claro, ¿no? Porque antes pensaba que el locutor es locutor nomás y el periodista es periodista, ¿no? O sea que no podía yo opinar otra cosa, pero ahora en la Constitución está todo individuo tiene derecho a emitir su opinión. Claro, claro. ¿Mm? Y ojo, uno de los programas más escuchados, si no tal vez el más escuchado que había en ese momento,
que era Ali Baba. Ali y Baba. Ali y Baba, que sí. rompió fronteras. O sea, la ciudad se paraba para escuchar el Ali y Baba. En Ecuador me mandaban cartas y cosas por el estilo, ¿no? Porque lo vendían el proyecto, o sea, lo llevaban allá. Era la transmisión AM. AM, pero era... onda corta. Sí, con 10 kilos, wow, una cosa así. Era, La Paz es como una antena grandota, entonces... Llegaba lejos. Sí. Quiero explotar un poquito y le voy a mostrar, y aquí me han puesto algo muy interesante, le voy a mostrar un pedacito de una película, obviamente, que ya. usted ha salido, y es una escena, sí, es una de las escenas tal vez más vistas, ¿sí? Más vistas, lo vamos a poder ver acá en pantalla, ¿no? Pero ya me he olvidado todo. Ya. Y bueno, ya, el nombre seguro ya lo conoce. ¿No? Bueno. Veremos la escena. Veremos. Y a ver si lo podemos doblar y yo me voy a tomar la atribución de hacer de uno de ellos. ¿Lo vio al actor que hizo? Nos encontramos para el reestreno. ¿Y qué tal? Estaba lleno, parecía bolsillo de ministro. Sí. ¿Y se encontraron lleno. ¿Y qué tal? ¿Cómo no, fue? Nos hemos encontrado, nos hemos abrazado, todo eso. Debe estar más viejito la que usted. La casualidad. La casualidad que llegué a Riberalta, yo estaba casado con una mujer de Riberalta, y entré me dijeron, aquí está el papá de Brillo, y asistí al velorio de su papá. Uy. Y justo llegó el Brillo, claro. Con motivo de la muerte de su padre, me dijo, hermano, no sé cuánto te agradezco que asistas acá, pero en realidad yo no sabía. Pero ya me avisaron los vecinos y entré. Mira, ¿no? Qué, sí. Qué casualidad y qué anécdota para él también. ¿Lo podemos ver, señores? A ver, lo vemos entonces y lo tenemos ahí. Dale, cuando quieras, mi querido Gio. ¿Qué tal? ¿Estaba fría el agua? Estaba fresquita. Ah, mira el camión. Yo con esto voy a... Vamos a tratar de doblarlo a ver, después, ya. Pero ahorita escuchamos dónde comienza para ya. Encajarlo un poquito. Después de esto, se hizo un oscurazo, sí. Y yo estaba en el agua media tibia. Sí, luego... Y para salir de ahí era un... ¿Cuántas veces hizo la toma? Palomita. Está bien, ¿qué dice? A la mierda, ¿y mi ropa? A la mierda, ¿y mi ropa? ¡Brillo! Eso era. ¡Mi ropa! ¡Maestro, mi plata! Mi ropa, carajo. Mi ropa, carajo. Mi plata, carajo. La única plata que tengo es la única del combustible, plata que tengo del camión. Del combustible, del camión. ¿Qué me importa? Devuélveme mi plata y yo le doy su ropa. Pero... Ahí se notaba el físico, ¿no? Que tenía... Pero ¿sabes qué me ha pasado ahí? ¿De qué? Era Itapayo. ¿Qué? No, ¿en serio? Sí, Ortiga era. Por eso estaba yo. Quería sacarla de ahí, pero... No. Sí, Ortiga era. No. Me ha ardido. Pero me hubieran echado ácido. No. Lo logramos. A ver, lo intentamos. A ver. Ahora sí, bájenme por favor el retorno, ya no es necesario. Y vamos a ver qué tal sale con nosotros. A ver qué tal sale. ¿Ya? Atentos. Ya. Dale, a ver. Estamos contigo, Gio. Ya más o menos sabemos por dónde entra. Y tú lo puedes colocar. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces, dale, cuando quieras. Ahí se está. ¿Cómo quieres que olvide palomita? Thank you.
Ahí estamos. Atento, atento. Ay, ay, ay. A la mierda, ¿y mi ropa? ¿Mi ropa? ¡Brillo! ¡Mi ropa! ¡Mi ropa! ¡Maestro, mi Maestro, plata! ¡Mi plata! ¡Mi ropa, carajo! ¡Mi plata, carajo! ¡Mi ropa, carajo! ¡Mi plata, carajo! La plata que tengo es del combustible, del camión. Pero basta. La única plata que tengo es del combustible, del camión. ¡Devuélveme mi plata y yo le doy su ropa! ¿Qué me importa? ¡Devuélveme mi plata y yo le devuelvo su ropa! Más o menos. A mí me estaba aguantando decir. es que cada vez que mira, viene el recuerdo. Bueno, está bueno. Segunda, no, está bien ahí, buenísimo. Sí. Genial, agarró. Oye, ¿qué toma tan linda? ¿Qué toma tan linda, no? Sí. ¿Qué película? Un trabajo muy interesante de Paolo Agassi, sí, ¿no? ¿No? Es decir, mucho depende del director y de la edición. Y lo disfrutamos todos y se lo vuelve y se reditúa y es la película tal vez más vista por todos nosotros y que lo recordamos. Lo pueden ver al grande, a David Santay en teatro todavía. Lo disfrutamos y lo vamos a disfrutar muchísimo más. Seguimos con más de Cude Show y señoras y señores, llegó el momento estelar para todos ustedes. Porque este es un juego espectacular que tenemos y lo podemos hacer solamente con un grande. El grande que nos acompaña esta noche, David Santalla, con nosotros. ¡Capísimo! Genio. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Don David, muchísimos personajes, siempre. Sí, bueno. ¿Cuántos? Son 56 personajes. 56. No todos tienen ropa. No, no, hombre. No, el de mi socio creo que se quedó sin ropa. Sí. Bueno, señoras y señores, comenzamos con esto. Lo van a disfrutar porque vamos a presentar un chiquitito del talento de este grande, de este genio. Las acciones las vamos a hacer de acuerdo a ciertas circunstancias que ustedes la van a comprender. Y el que no comprende, que se aguante. Eso. Señoras y señores, comenzamos entonces. ¿Todos estamos preparados? Luces. Sí. Cámara. ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Acción! ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? No, 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 no estoy con mujeres. Estoy aquí. No. ¿Te estoy poniendo cuernos? ¿Cómo te va a poner cuernos, pues? ¿Qué? Bueno, ya, no insultes. Ya. Tengo 8 mujeres. Contigo 9. Eso es. Que te hable ahora con la otra oreja. ¿Qué? ¿Divorcio? Ya, pues por último, nos divorciamos ya. Por último, ya. Chao. Señor. Adiós. Sí. Señor, mi celular. Perdón, ¿esto, ¿de quién era esto? Mi celular. Ah, yo lo he encontrado ahí. Hasta luego. ¿Aló? ¿Amor? ¿Qué? ¿9 mujeres? ¿Qué? ¿Divorcio? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Divorcio? Buenas tardes. Buenas tardes. Va a disculpar, pero la puerta se la habían robado, dice. Señor, estoy en el baño. Ah, sí, se nota. Se nota, sí. Un poquito de privacidad, pues, por favor. Ah, sí, privado es el baño, ¿no? Pero, ya, bueno, ya que está aquí, aprovechemos. ¿Me puede dar un poco de papel? ¿Cómo no, señor? Pero estamos en austeridad, señor. Aquí está. No, pero ¿qué voy a hacer con esto? Deme un poquito eso más. ¿Eso más tengo que enseñarle? No, 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 un poquito más, por favor. No, pues, pero ya, mire, vamos a hacer botaracho hoy día. ¿Sabes qué es lo que pasa? Se roban los rollos y entonces nosotros tenemos que estar poniendo nuestra plata. Pero yo le voy a pagar. Ya, por último, no necesito charlar con usted, ya, no lo conozco. Muchas gracias, puede retirarse. Sí, más bien usted levante. No, pero ¿cómo me voy a levantar, señor? Estoy en el baño. Le voy a dar una mala noticia, ¿sabe qué? Sí. Mira, ese baño, esa taza, es de exhibición, es una tienda. ¿Qué? Eso no es cuarto de baño. No, pero
¿Cómo? ¿Y sabe qué hay allá? Es la vitrina. No. La gente se está riendo allá afuera. No. ¿Por qué no me avisas antes? ¿Y por qué entra usted sin avisar? No. Leoncio. ¿Qué noticias me tienes? Discutiendo con toda la gente. ¿Sabe qué? Tengo que darte una mala noticia. ¿Qué noticia, tío? Tu tía, a esa edad, imagínate. O sea, está... ¿Mal del estómago? No, algo así, más o menos. Le ha venido una indigestión muy especial. Es que ha comido lo que no se debía comer. No, o sea, ¿lenteja? ¿Poroto? Te voy a decir, ay, es que es tan inocente la chica. ¿Cómo le puedo explicar? ¿Sabes qué? O sea, aquí, positivo, negativo, o sea, la abejita... La abejita va. Así, ¿no? Entonces, que viene un abejorro y ¡zas! Ya está, la abeja. ¡Ja! ¿Muerta? ¿No? Y queda la miel, ¿no? Ay, ¿cómo te puedo explicar, caray? Estas cosas no me han preparado para eso. O sea, la gallinita, un tarne, así, o sea, y de ahí viene un gallo ciego. Se tropieza y la pisa a la gallina. O sea, la gallina de tu tía, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decirle, pues, caramba, ese papel que hay que hacer? ¡Tío! La cuestión que te voy a decir es que tu tía le ha venido una indigestión de guagua. O sea, está embarazada. Ya, lo dije. Sí, amor, ya estamos en el concurso, sí, ahorita empezamos, sí, ya estamos casi al aire, sí, casi al aire. Permisito, sí. Aquí es donde hay el concurso para los que hacen cocina y todo eso. Sí, señora, sí, acá es, justamente, sí. ¿Sabe qué le voy a decir? Tengo mala memoria, todo se me olvida. El otro día, por ejemplo. Sí. ¿Ah? ¿De qué? Usted es concursante, ¿no? ¡Ah, sí! ¿Sabe qué? El otro día, ¿qué le estaba contando? Todo se me olvida. Pero me está viniendo a concursar usted, eso, me dijo, sí. Primero que quería decirle que yo hago especialista en tortas para matrimonio, tortas para despedidas de soltero. Pan marraqueta, pan flauta, pan negro, ya, todo eso hago. ¡Ay, cansado estoy! Eso hago yo, sí, marraquetas, sí. Tulitos, pancitos, sarnas también, es con quesito. Sí, señora, ahora sí me puede contar, dígame. Pero si le estoy contando al mula este, no me oye. No, ¿sabe qué? Sí. Hago... tortas para bautizos, matrimonios, despedidas de soltero, pan marraqueta, despedidas de flauta, negro, pan negro, tulitos, galletitas, todo hacemos para matrimonios de flautas con marraqueta. ¡Ay, qué! Eso sería lo que yo hago. Perdón, señora, a ver, ahora sí, cuénteme qué hace. ¡Le estoy explicando! ¡Me canso, pues, al hablar! Yo hago tortas para las marraquetas que se casan con las panflautas y los negros, las negras, pan negro, tulitos, queques, galletitas, todo eso. Ya, señora, ya, tranquila. Alguien, médico, por favor, un médico. Médico, me desató una. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hola, aquí dando vueltas, aquí nomás.
¿En qué le puedo servir aquí en el banco? No, me sirves en un plato, no. Me traes aquí con la mano. No, dígame, ¿en qué le puedo servir? Bueno, yo estaba mirando pues, esto del Dakar, ¿no? Sí. Y lo que pasa en los carros, ahí con el escape libre, ahí los ñandú se asustan. En vez de poner huevo, ponen omelette, o sea, huevo batido, ponen con lo que pasa. Qué gracioso es usted, señor. Dígame, ¿en qué le puedo servir aquí en el banco? Es el banco, ¿no? Sí. Bueno, yo quería decirle una cosita. Dígame. Yo le voy a refrescar la memoria. ¿Cómo? Usted era, en sus tiempos, abusivo era en el curso, ¿no es cierto? ¿Yo? No, pues ¿no yo se acuerda? No. ¿Usted le ponía chicle ahí en el pelo a las chicas? ¿Yo? ¿No? No. ¿No se acuerda? Pues yo no era, señor. ¿No era así? No. Ahora mismo yo le voy a hacer recobrar la memoria. No, mentira. No, ¿qué debo hacer? No. ¿Quieres recordar la memoria? No, perdón, yo no era. No, le ha puesto pólvora en el cenicero y el profesor casi quema la mano. No, yo no. ¿No se acuerda? No, pues yo no era. Mira, a ver, no se acuerda. Yo le voy a hacer recobrar. No. Le voy a hacer. Aquí tiene memorín. Para la memoria, estoy necesitando plata, tengo que volver a mi pueblo. Estoy volviendo allá porque allá hay agua, en La Paz no hay. Señoras y señores, David Santalla con nosotros. Buenísimo, muchas gracias. Increíble. Entren todos. Ay, no sabía esto. Y se le subió no sé qué. Sí. Salió todo. La faldita. Hasta con faldita y con todo salió Freddy. Bueno, ay, perdón. Vénganse. Es que en el baño. Tengo pelo como de plástico. No. ¿Andas peluca? Señoras y señores, muchas gracias. Dices con la producción que estaba ayudando a todo. Muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Nos despedimos en esta noche. Muchas gracias. Chao. Chao, Gustavo. Chao. Qué bien. Girl, sit your hallelujah.